Pablo, ¿usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que todos los ministros y las personas que de alguna manera rodean a un presidente de gobierno, pues son como los fusibles de una casa, que cuando ocurre algún problema salta el fusible y, digamos, se eh, elimina el problema que lo origina. Eh, a mí no, realmente no me sorprende, yo creo que esto esencialmente se debe a los tres fracasos electorales que ha sufrido el PSOE últimamente y por supuesto la reciente encuesta del CIS que le da al señor Feijo una mayoría sobre el PSOE. Y entonces, pues, hay eh, que activar es sobre, es, sobre... Perdón, no... Sí, sí, ¿Cesarán sí, a Tezanos sí. por haber dado ese resultado? <laughs> bueno, bueno si, es otro, fusible, sí, es otro si, fusible. Si cambian al eh, que dirige el Instituto Nacional de Estadística porque los datos económicos que hay no le gustan a Sánchez, si el resultado de la encuesta no le <laughs> bueno, gusta, claro, tendrán que... Claro, será tendrán otro fusible. ...a decir que lo deja por cuestiones claro, de salud. Como será todo eso, otro fusible ¿no? que hay que descartar. Ola, ola. Pues claro, ola. eso ola. es así, pero... Yo le atribuyo, digamos, a estos factores este cambio que está propiciando el señor Sánchez o que va a propiciar, muy seguramente para renovar la cara eh, del PSOE y la cara de su gobierno y entrar, digamos, con un nuevo impulso a ejercer eh, su política destructiva de España. Entonces, Saro, pues a ver, eh, hace un año.